Roger that. ¿Sabrías calcular cuánto contaminas cada vez que ves un episodio en tu móvil? ¿O si podrás cargar tu portátil con energía nuclear? Hoy vamos a descubrir si viviremos el fin del mundo o si todavía queda esperanza. Hablamos de medio ambiente y de cómo salvar el planeta. Aunque estamos llevando el planeta al límite, la ciencia tiene la clave para ayudarnos. ¡Aún estamos a tiempo, chavales! ¡A las trincheras! ¿Acabaremos con todas las playas del Mediterráneo en tan solo 10 años? ¿Tu dolor de cabeza producido por la contaminación? ¿Eres capaz de diferenciar la mentira de la verdad? Yo tengo mucha curiosidad, ¿cómo puede ser que en el siglo XXI todavía haya negacionistas del cambio climático? Bueno, seguramente por una cosa que se llama sesgo de confirmación, que consiste en que retenemos sobre todo los datos que confirman nuestras creencias, no aquellos que las retan. Ajá. Es como cuando siempre pensamos que el árbitro perjudica a nuestro equipo, aunque sí, el equipo contrario esté viendo lo contrario. También los medios de comunicación, para avivar la polémica, suelen llevar a los debates a personas que explican correctamente, sí, el cambio climático y a negacionistas, pero eso significa sobrerepresentarlos, porque su porcentaje es muy, muy pequeño dentro de toda la comunidad. Y lo hacen todo para llamar más atención, para tener más clics. Eso es, sí. Eso debilita la posición científica. Claro, eso debilita la posición científica mayoritaria. Se estima que en torno a un 90% de los científicos consideran que existe cambio climático y que este se debe a la actividad humana, y esa minoría está sobrerepresentada. Y esto va más allá porque entra también en juego el plano político, ¿verdad? Porque hay gente como Donald Trump o Greta Thunberg que tienen representación más allá de lo meramente periodístico, ¿no? Trump ha hecho un montón de declaraciones contra el cambio climático. De hecho, sugirió que era un invento de China para debilitar la producción estadounidense. Luego ha dicho que es una broma, pero tiene muchas declaraciones más. Y en el lado contrario está la gran activista nórdica, y a la que se ha criticado muchísimo a través de mentiras. Recuerdo una imagen que se trucó de ella, se decía que estaba junto al multimillonario George Soros y que además, sí, era su nieta, cosa que no es verdad. Se la ha atacado porque es la persona a la que hemos convertido en símbolo. Sí, es un blanco fácil además, ¿no? Eso es un blanco fácil. Esto nos recuerda que el cambio climático es un movimiento global con una larga tradición y con muchas personas que pelean para evitar este problema, no solo Greta. Por ejemplo, muchos medios hace unos meses hicieron algo muy feo, que fue, después de la cumbre de Davos, con grandes líderes mundiales, publicaron una foto de un grupo de activistas. Y todas ellas, entre ellas estaba Greta, y todas ellas eran blancas, occidentales, y eliminaron de la foto a una activista ugandesa de color, que se lo tomó muy mal y lloró en las redes sociales de manera totalmente justificada. Y eso sirvió para abrir el debate de que hay muchas perspectivas sobre el cambio climático, no solo las que hacemos desde Europa y Estados Unidos, y que hay que tenerlas todas en cuenta. Pero píntame el futuro, ¿cómo va a ser? Pues el futuro va a ser duro si no reaccionamos. Sí, según el panel intergubernamental de cambio climático, va a haber fenómenos cada vez más extremos, ya sea en número o en intensidad. Por ejemplo, ciclones cada vez son más intensos, va a haber más precipitaciones, va a haber más catástrofes naturales, va a haber más erosión de las costas, más acidificación de los océanos, sequías. Todo eso no es una invención, no es una simulación que salga de la nada. Está basado en datos reales. Nuestro planeta se agota más rápido que tu nevera al llegar de fiesta. Guerras por el agua, desertificación, agotamiento de recursos. ¿Qué vamos a comer? ¿Cambiaremos las vacas por los grillos? ¿Tendremos que coger la nave y pirarnos a otro planeta?
¿Nos estamos cargando el planeta cada vez que alguien se come una hamburguesa en un restaurante de comida rápida? No pasa nada si nos comemos una. Lo que tenemos es que fijarnos en los ingredientes que lleva. Que en el caso de las vacas, consumir un kilo de carne de vaca supone 15.000 litros de agua, que es una barbaridad. Ese es el concepto de huella hídrica. No lo que ha bebido ese animal, sino toda el agua que se ha necesitado para que nosotros tengamos en el supermercado un filete de un kilo de carne. Tenemos que consumir productos locales. Cuanto más cerca de nosotros, más sostenible. Entonces, ¿la solución por dónde pasa? ¿Tenemos que ser todos veganos? Lo ideal que sería que fuésemos veganos ecológicos. Veganos ecológicos, claro, porque lo que no podemos hacer es dejar de consumir carne, pero consumir soja que se haga a tropecientos kilómetros en Brasil, ¿no? Eso es un sinsentido, como si tenemos el capricho de tomarnos una piña que viene de Costa Rica. Estamos produciendo un arroz en China muy intensivo en consumo de agua, de energía y de emisiones de gases de efecto invernadero, pues mucho mejor apostar por un arroz ecológico como el del Delta del Ebro. Y no me voy a poder tomar una hamburguesa hecha en un laboratorio, por favor, dadme esperanza. Se está haciendo, ¿no?, con células madre y todo eso de las vacas. Se está haciendo, se está estudiando y en aquello que se ha investigado ya y que ya ha salido algún modelo de prueba, yo conozco personas que la han probado. ¿Y qué tal? Horrible. ¡Horrible! Y encima la primera costó fabricarla 250.000 euros. A ver quién se puede pagar eso. Bueno, ¿y cómo veis el futuro? Porque yo me imagino cosas guapísimas ahí, comiendo bichos, que sí algas, carne sintética... ¿Cómo lo veis? Pues el futuro de nuestra alimentación tiene que mirar al mar. Nuestros mares son una reserva muy importante tanto de pesca de marisco como de algas. Yo creo que vamos a ver cómo cultivamos esos mares y tendremos alimentos muy ricos provenientes del mar. No el seguir sobreexplotando las especies que consumimos del mar, sino mirar nuevas especies, como dice María, como algas, y además que las podemos utilizar incluso para biocombustibles y muchas cosas más. O sea, hay un campo de investigación tremendo en el mar. Bueno, y bichos, yo quiero saber, ¿qué bichos vamos a comer? ¿Un grillito ahí a la plancha? ¿Estará rico eso? Que no lo he probado. Pero bien cocinado, ¿eh? Nada de crudo, que luego nos pasa lo que nos pasa. Hola, Carlota, ¿cómo estás? Hola, Javi, bien, ¿qué tal? ¿Y tú? Yo preocupado, por lo que te tengo que preguntar. ¿Respirar mata? Pues mira, me encantaría decirte que no mata, pero me temo que la Organización Mundial de la Salud estima que unas 6,5 millones de personas al año se están muriendo por temas de contaminación en el aire. Y por ponerlo en contexto, ¿estos 6,5 es mucho o poco con respecto a otras causas de muerte? Sí, es una barbaridad. Si lo comparamos con el número de muertes de tráfico anuales en el planeta, el 6,5 millones es una cifra bastante mayor. ¿Cuáles son los países más contaminados y los que menos contaminación tienen? Pues los países más contaminados se concentran principalmente en Asia suroriental y en el Pacífico occidental. India, Pakistán, Bangladesh, Indonesia... Son países que están muy industrializados pero que no disponen de, digamos, los mecanismos de control para evitar la contaminación o que no disponen de los medios para limpiar esta contaminación. ¿Sabías que tan solo el 20% de la población mundial produce el 75% de la contaminación de este planeta? De las 30 ciudades más contaminadas del mundo, 21 se localizan en la India, por ejemplo. Por otra parte, los países que tienen mejor calidad de aire pues serían Islandia, Finlandia, Estonia, Suecia, Noruega, Canadá... Incluso España está en el listado de países que cumplen los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Si quieres aire puro, fresco, limpio, contrata Aire Premium, disponible en Finlandia, Noruega, Canadá, para ti, para todos. Bueno, Santi, ¿tú cómo dañas al planeta? Pues echando cigarros al suelo. Pues hombre, pues si no hay papelera, pues se tira al suelo. Creo que tirando los cigarrillos al suelo. Y intento teletransportarme, pero lamentablemente tengo que usar el coche. Yo suelo mandar muchos emails. Yo viajando. Con los aviones. ¿Y tú cómo estás contribuyendo a destrozar el planeta? Pues me has pillado justo ahora comiendo chicle. ¿Consumes mucho chicle? No, es la primera vez en años, pero me los han ofrecido y he aceptado. En realidad eres muy buena chica y no tienes mucho que contar sobre que te destrozase, ¿no? No seamos tan negativos que si hablamos del planeta hay un poco de luz en el futuro, o incluso mucha. ¿Qué pasa con las alternativas energéticas? ¿Sabes lo que son los biobots? Venga, equipo, que esto lo remontamos y ahora mismo os cuento con quién.
Crespo, ¿cómo sacamos energía para no acabar con todo? Bueno, pues efectivamente, el mundo se está yendo a la mierda, ¿sí? Pero podemos hacer cosas para arreglarlo. Y donde podemos sacar energía es de varias fuentes, ¿no? Todo el mundo conoce la energía solar y, por ejemplo, hay un proyecto muy loco que es llenar todo el Sáhara de placas solares. Es un poco peliagudo, ¿no? Porque poner tantas placas solares te lleva a que el clima del propio Sáhara cambie. Otra opción es la eólica. China tiene un proyecto que son plantar 7.000 molinos en un lugar que tienen, y la más divertida, que es el biogás, la biomasa, etcétera, que es coger productos animales, vegetales, etcétera, sobre todo desechos. Dilo claro, Crespo, ¿qué? Caca. O sea, vale. Puedes coger caca, prenderle fuego y de ahí obtener energía. Así que cuando quemamos ese tipo de cosas, no estamos contaminando tanto como cuando como utilizamos combustibles fósiles. Así que quemar caca es el futuro. What? Vamos a algo un poco más peliagudo, y es algo que no hemos tocado, la energía nuclear. La energía nuclear no es una energía renovable, pero sí que puede ser un muy buen aliado para luchar contra el cambio climático y todos estos problemas medioambientales, porque con la energía nuclear no se genera dióxido de carbono, como se hace con el petróleo, la gasolina, etc. Claro, es que la energía nuclear tiene una mala fama que flipas, ¿no? Yo creo que desde el principio, con Hiroshima y Nagasaki, con la bomba nuclear, lo hemos asociado y parece que vaya a explotar y vamos a morir todos, ¿no? Que no puede, de hecho, porque una central nuclear no tiene bastante combustible como para hacerlo. Claro. También es como que hay una idea como súper mística y esotérica de la radiación nuclear. La gente como que no sabe muy bien lo que es y eso les da miedo, cuando realmente se conoce muy bien y se sabe controlar. Y lo que tiene que saber la gente es que las centrales nucleares son muy distintas a esas centrales nucleares del pasado. Por ejemplo, la grandísima mayoría de ellas tienen un edificio de contención. Es decir, que el reactor nuclear, la cosa que puede petarla muy fuerte, pues realmente está dentro de un edificio con unos muros de hormigón brutales que si pasa algo, está ahí dentro. De hecho, una central nuclear anterior a Chernóbil petó. Y gracias a que estaba dentro de uno de estos edificios de contención, no pasó nada. Esto pasó 10 años antes del accidente de Chernóbil, una estadounidense. También las torres de refrigeración de una central nuclear, una torre enorme con un montón de humo, la gente se piensa, ¡buah, eso es dióxido de carbono, eso es malísimo! Claro, al contrario, es vapor de agua. Y es vapor de agua. Claro. O sea, no puede ser más inofensivo. De hecho, se han puesto como ejemplos de la contaminación y ponen esos ejemplos de torres cuando es agua. Creo que hay bastante desinformación alrededor de la energía nuclear cuando podría ser un potentísimo aliado. Las grandes ecologistas se han encargado también de propagar un poco ese miedo ahí acérrimo a la nuclear, pero todas son iguales, ¿no podemos hacer un ecologismo de otra manera? Se puede. De hecho, los ecologistas que entienden que la nuclear puede ser un aliado muy fuerte para luchar contra el cambio climático son los ecologistas atómicos. La energía nuclear pues tiene sus inconvenientes. Evidentemente tiene unos residuos que son peligrosos, pero aún así los reactores de nueva generación van a poder coger los residuos y volver a utilizarlos para generar energía. Es decir, van a poder reciclarlos. Al menos una parte de ellos. Otra cosa que pasa es que los contenedores en los que se meten los residuos radiactivos, tenemos esta idea como que los residuos radiactivos, en plan los Simpsons, que los metemos en un barril, los tiramos al río y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y realmente los barriles en los que se meten esos residuos son la hostia. O sea, les hacen pruebas en plan de lanzarlos a tomar por culo, prenderles fuego, ponerlos a presiones enormes, tirarlos al mar. Y no hay manera de destrozarlos. O sea, yo recomiendo meterse en YouTube y ver, en plan, barril de residuos radiactivos y ver todas las mierdas que les hacen, porque es que no los revientan ni de lejos. Y al final, ¿dónde acaban? Bajo tierra, ¿no? Acaban ahí a grandes profundidades. El mejor sitio donde poner los residuos radiactivos, y es lo que se intenta en todos los gobiernos o lo que están intentando hacer, es meterlos, pero bajo tierra, a kilómetros de profundizar. En lugares de la Tierra en los que se sabe que las placas tectónicas y que la roca como que se mueve muy poquito, son lugares como súper, súper estables en los que sabes que no se va a mover nada de ahí, y literalmente tirarlos al más fondo de las profundidades de la Tierra para que nadie los encuentre. Pero el paso final será, supongo, la fusión nuclear. Ahora tenemos un sistema que es fisión nuclear. Es coger átomos y romperlos, y al romperlos genera energía. Pero el futuro seguramente será coger átomos muy pequeñitos y juntarlos. Y al juntarlos, ganas energía. Es la manera que tiene el sol para generar energía, es la manera que utiliza el sol para brillar. Si hay un problema en este reactor de fusión nuclear, si hay una brecha o lo que sea, se apaga. Y ya está, no pasa nada. Y ya está. Pues es eso. Ese posiblemente sea el futuro, es conquistar la energía que utilizan las estrellas para funcionar y utilizarla a nuestro favor. What? Vale, pero ¿nosotros cómo podemos ahorrar energía, ¿no? ¿Cómo la tecnología nos puede ayudar? ¿Son nuestros aliados o nuestros enemigos? Pues, a ver, claramente nuestros aliados. Es, sobre todo, utilizar las técnicas de Big Data.
Básicamente, con todos esos datos podemos hacer que nuestras ciudades se vuelvan inteligentes, uh-huh. smart. Esa idea de las smart cities, ¿no? Uh-huh. Hay ideas súper futuristas, como puede ser la siembra de nubes. ¡Qué bonito el nombre! La siembra de nubes, tienes mi atención. Sí, básicamente la lluvia se forma porque tú tienes una motita de suciedad, entonces el agua se va pegando a esa motita y cuando pesa lo suficiente, cae y todo llueve. Entonces, una cosa que descubrieron algunos científicos es que si tú vas con una avioneta y rocías una nube que está cargada de agua de estas partículas de yoduro de plata, el agua de la nube va a acretar, se va a juntar en esa particulita de yoduro de plata y va a descargar. De modo que estás como generando artificialmente esas motitas que generan la lluvia. Futuro, robots, nos van a tener que ayudar, ¿no? En todo este tema del cambio climático, pueden ser nuestros aliados. Es muy probable, todavía es algo un poco especulativo, pero hay ideas locas que pueden funcionar. Está la movida, por ejemplo, de los robots blandos o incluso los biobots, que son robots que se hacen con células de verdad. Y se piensa que para temas, por ejemplo, de los microplásticos, que pueden comérselos. Entonces eso sería estupendo para resolver ese problema. También hay muchas otras cosas, por ejemplo, la mancha, ¿no?, de plásticos que tenemos en el Pacífico. Y hay gente que propone que a través de robots que, una vez más, con inteligencia artificial detecten de esto es plástico, esto no es pez, esto es plástico, lo cojo y me lo llevo. Y quién sabe si en el futuro lo que vamos a tener es empresas que sea tan rentable esto de coger el plástico y venderlo de algún modo o reutilizarlo, que haya como una fiebre del oro del plástico y la gente limpia el planeta por pasta. Es el mercado, amigo. Es el mercado, amigo. Bueno, pues ya está, ¿no? Todo solucionado, todo bien, todo perfecto. No, reciclad. Bueno, Javi, yo me he quedado un poco loca con el tema de la energía nuclear, ¿eh? A ver si Homer Simpson era un sabio y nos estaba enseñando el camino. En esta casa se cumplen las leyes de la termodinámica. Ya lo decía, se tienen que cumplir siempre. Yo me quedé rayado con otra cosa, el tema de la contaminación. ¿Sabías que nos podría dejar estériles a todos? Ay, Javi, yo necesito reproducirme, por favor. Yo te clonaba y te ponía en un museo. Ay, qué bonito, por favor. Bueno, yo me he quedado loca con el tema de los bichos. ¿Comeremos insectos en el futuro? Javi, ¿te comerías una cucaracha, por ejemplo? Claro, cosas peores de comido. O sea, sí que grillos, saltamontes. No, luego de otra cosa. Chicos, chicas, nos vemos en el próximo What. Javi, yo me he quedado impactada con el tema. Javi, yo me he quedado impactada, no puedo. Javi, gírate normal. Javi, pues tienes que quitar el móvil de ahí. Quita. Semen Premium. What?